de vuelta a Bayonetta 1. Hoy vamos a intentar ver si podemos hacer el capítulo 2. A ver, cargar partida. Vigrid, en Vigrid, la ciudad de los recuerdos. The Games of Hill. ¿Qué es eso? Voy a comprobar eso primero. Saltar. Ah, esto es por si necesitas cosas nuevas. Compraré uno de estos más. Que la salud siempre viene bien. Y ya no puedo comprar más. Gracias. Pues nada, empezamos el capítulo 2. Saltamos la escena, como siempre. Todas las escenas siempre desaparecen. Cuando la luna brille en el cielo, ponte frente a una pared y pulsa B o toca la pantalla para dar un paso brujo. Vale. Mucho carajo huir, pero madre mía, la que te voy a dar. Me tienes apalizado. Vale. Uf. Se acabó la caza de brujas. Game over. Empezamos de lujo el episodio. No pasa nada. Un momento. Ok, otro dichoso vendedor. Aprieta narices. Y... No dejes que se mueva. ¿Dónde vas? ¿Sabes? Soy yo quien lleva la batuta.
A freír espárragos. Medalla de oro. Nada más en esta primera parte. Saltamos la cinemática. Y ya estamos aquí. ¿Por dónde tiramos ahora? Ah. Por arriba. Oh. Pero qué flops. ¿Por qué me odias? Creo que la cuestión fue que salté. Y no podemos saltar. Vale, corazón brujo partido. ¡Hasta nunca! ¡Listo! Mejor que nunca. Y ahora, a ver dónde está la siguiente. Caminando, dando estas caminatas flotantes. ¡Madre mía! Cosa va genial. Guardamos la partida. ¡Ábrete, sésamo! Espera. Espera, ¿qué es eso? Tenemos una pared de metal desconocida. Un nuevo libro. En la vieja Big Grid se conservan aún muchas edificaciones de piedra antiguas. Esas estructuras se han restaurado y confieren a la ciudad un aire histórico. También es cierto que Big Grid no ha podido escapar de las garras de la arquitectura moderna. Un ejemplo es la estación central, aunque siempre intentan rendir homenaje a las sagradas instituciones de los antiguos sabios. Vale, me da igual. Lo que vamos a hacer es continuar. Salir. En estas paredes no hay nada. Y consigo lágrimas de sangre de Umbra. Eso me gusta. Ok, vamos a ello. Patea esa puerta. Basta con echar un vistazo a esa pared para ver que es imposible atravesarla. Puede que usando algún tipo de poder brujo temporal se pueda hacer algo.
¿Qué hago? Algo hay que encontrar. Ah, lo mismo que anteriormente. El tiempo brujo. ¡Oh! ¡Mira tú! Todo cuestión de usar el coco y hacer bien las cosas para esto. Estamos en las calles de Bigrid. Por ahora no hay mucho que decir. ¿Qué acabo de hacer? Pero bueno, Adri, ¿qué eres? ¿Un crack? Boom, headshot. Venga. Oh, bien, usa bien tus juegos. ¡Sucubus! El tiempo brujo es más eficaz de lo que uno se puede creer. ¿What? Vale, pues vamos a usar otro de esos chupachos. Bien. Veamos si esto funciona. Me estás echando una mano, demonios. Bueno, y técnicamente son demonios, teóricamente. ¡Uf, qué pisotón! Está acabado. Aleo, Ale, estoy pegándote el palizón de tu vida. ¿Dónde he ido? Vale. Coger. Consigo una medalla de plata. Y no va mal, ¿eh? No va mal.
Ahí va un tranvía. Sí. ¿Eh? ¿Kioru? Wow. Me ha dejado hecho polvo. He recuperado salud y he conseguido una medalla de platino. Gracias. Maldito tranvía de las narices. Ya lo tengo, ya lo estoy completando. Ah. ¡Qué poderío es el tiempo brujo! Y los abrir es para los ruedines. ¡Ay, que hay otros dos, eh! Que te va a morir, que te va a morir, que te va a morir. Un combo de tanto ataque. Ruedín fuera. Y que hay cinco, entonces. Esto se está poniendo al típico ritmo de mis series policíacas. ¿Te parece que ya no hay enemigos? Y sale el siguiente. ¡Ok! ¡Ah! Oh, tú de nuevo, ¿eh? ¡A freír esparraguitos! Está poniéndose feo esto, ¿eh? ¿Qué es esa mano? ¿Qué es ese demonio? Me voy a palmar. ¡Opa! Me muero, me muero. Me queda un chupachus de estos. Me lo como ya automáticamente. Tengo uno. Para por si acaso. Voy a
Vais a respetarme y lo sabéis, ¿no? Tiempo brujo, tiempo brujo, tiempo brujo. ¡Oh, muerto uno! Y el otro va a estar medio groggy, así que vamos a hacerle la puñeta. Que si con vinagre se hace la vinagreta, con puños se hace la puñeta. ¡Clímax! ¡350 gigatones ha muerto! ¿Qué es eso? Otro sello fuera. Me llevo una medalla de bronce. ¿Qué es esto? Se puede recoger, ¿eh? Tengo más tocino para mí. ¿Y esto qué es? Es un claro de luna. Tengo el arma lista. ¿Y hacia dónde nos vamos? Adiós, coche. Voy a probar a ver por qué zonas puedo hacer mejor las cosas. Si tiro por aquí, encontraría notas encima de la magia. Un nuevo libro. No está mal. ¿Me he hecho daño? No lo sé. ¡Ahí! Ya no podemos pasar. Voy a probar antes de seguir hacia abajo, vamos a ir probando rutas. Soy una persona que le gusta verlo todo de buena manera. Esto es el Alfheim. Y se supone que el Alfheim es... Es un minijuego. Me importa un bledo. Hasta luego, Mari Carmen. Tú no me limitas. Estaba buscando si había algún secretito, pero parece que por aquí no vamos a encontrar nada. Aquí no. ¿Y qué pasa? Que algunas veces hay que hacer las cosas bien. Vemos ese coche. Hasta luego, coche. Puede que me pierda, por no seguir las rectas. Pero sabéis, yo quiero encontrarlo todo. Y aquí encontramos otro libro. Notas del tema de magia. Bien. ¿Sabéis? No me gusta dejar nada sin retocar. Eso es el Alheim de nuevo. Y aquí es el muro que pasamos antes. Así que vamos a volver al sur. El Alheim no me gusta. Tengo poca salud.
Es que sabéis, yo me gusta tenerlo todo clarísimo. Claro, clarinete. Al fin y al cabo, este gameplay no va muy rápido, pero es porque llevo tanto a la vez. ¡Otro libro! ¿Cuál es? Sobre las brujas de Umbra. Comprobar. Parece hace que hace mucho tiempo que no la usan. Las puertas del infierno, o sea, la tienda. Eso sí me gusta. Mis dientes. Eso es una churraba. Bueno, vamos a ver. Tengo derecho a comprar dos chupachus de estos. Así que, gracias. Ahí está. Hago unas compras buenas. Tengo los chupachus de hierba verde para ayudarme. Y ya deberíamos poder seguir avanzando. Aquí veo que se puede usar al... La puerta no se va a usar. De momento, vamos a tirar por otra ruta. Pero que hay nada. Otro cofre. Pues nada. Ahora habrá que ver cómo se avanza. Quiero encontrar la salida, la encontré. O es más fácil, vamos al sur. Para hacer bien el amor hay que venir al sur. Estás muerto. Chao, amigo mío. Bayoneta, vuelve a quitar el sello. Bien. Soy una medalla de oro. Esta es otra de las paredes que puedo ver como imponeres de bruja. Parece que al otro lado hay un templo.
Cataclis. Hay que tomar chupachup de dos de estos. Joder. ¿Qué por qué? Que no puedo. Ah, eso es una perla lunar rota. Bueno, vamos a hacerla. Voy a morir, ¿verdad? Y no voy a tener mis chupachups. Estás haciendo que te odie. Estas que se mueven. Se mueven fat. Estas son fatales. Ah, sí, ahora sí. A ello, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. ¡Y! Ah, fallé. Esto del poder brujo puede ser muy bueno y a la vez muy malo. Activo la estatua y a correr. Tú solo vas a pensar en ti. Yo antes lo he hecho, así que dámelo ahora de nuevo. Más básico imposible. Perdido dos chupachups de los que a mí me gustan por topots, sí, y me vas a devolver todo en pasta. Ahora sí. Es que soy más listo que el hambre. Una cuestión es una cuestión. Otra cosa es otra cosa. Voy a romper todo esto a ver si me llevo algunos puntitos más. Vamos, rompe eso y eso y eso. Un poco de vandalismo no viene mal para hacerte con pasta para comprar cosas. ¡Ábrete, sésamo! Llega el momento de la siguiente batalla. Madre mía, con la idea. Quiero morirme.
Ahora sí me he muerto de nuevo. Se acabó la caza de brujas. Game over. Sí, quiero continuar. Lo sabes, además. Aquí todo se hace a mi manera. Me salto a la cinemática. Venga, movimientos justos y medí. Me está tocando las narices. Usa el chupachus. Menos mal que el tiempo brujo ataca de nuevo. Vale, vamos, el tiempo brujo actúa de nuevo. No, 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 no. Tómate rápido ese mega chupachup. De. Bien, 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 esto ayuda. Maldita sea. Ya no tengo ni chupachú. Ah, volvemos ahora. ¿Qué pasa?
¡Hasta de calaveritas! ¡Que me estoy poniendo malito, eh! Esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Bueno, una medalla de bronce. El capítulo 2 está completo. Me he muerto 5 veces. Y me llevo un premio de piedra. Me importa un bledo, ya lo sabéis. Lo que sí está claro es que he superado esto. Y tenemos el Angel Attack. Así que al ataque. Ready, fire. Treinta y tres puntos he ganado. Con esto. Me puedo llevar un chupa chups de estos. Y el resto canjéamelo por monedas del juego. Arde la tierra. Vamos a ir a las puertas del infierno antes de acabar el episodio. Qué mal haber perdido en cuatro ocasi en tres ocasiones por un Quick Time Event. ¿Vas a venderme los chupachups estos? Los necesitaré para darle caña. Me da la sensación de que muchos de estos elementos luego se usarían en The Wonderful 101. Espero que os haya gustado el tercer programa de Bayonetta 1. De momento llevamos un buen ritmo, el juego es entretenido, difícil y me está gustando bastante. Creo que este es el comienzo de una hermosa amistad, como salía en Casablanca. En el próximo episodio vamos a hacer que la tierra arda. ¡Chao!